edificio. El edificio consta, sí, sí, pasen o que nos va a sacar, Lo que necesiten. Consta de 10 pisos. En el último piso, en la terraza, hay un reloj y un campanario. Está la campana con dos autómatas, dos de bronce. Todo esto está hecho imagen y semejanza de la torre de San Marco, que está en la plaza de San Marco en Venecia. Y fue traído de allá también. Fue el mismo constructor. El reloj anda perfecto desde que llegamos nosotros y lo pusimos en funcionamiento. Los autónomos miden más de 3 metros de altura y la campana pesa más de 1,5 toneladas. Ustedes dirán, nosotros vamos a recorrer nada más que la planta baja y el primer piso hasta llegar al salón. Todo esto es lo que usaba el Instituto Biológico para ofrecer sus productos y venderlos. Por los costados laterales había escaleras que subían a departamentos que se rentaban en el momento, porque la gente que venía del interior, médicos, a hacer cursos o a comprar los remedios de acá, los medios de locomoción eran muy escasos, así que seguramente pasaban una o dos noches hasta que se podían retirar a su provincia. Thank you.
primeros. La restauración de estas paredes fue mucho más leve. Esto más o menos se encontraba, capaz que se nota, porque tratamos de tomarlo lo menos posible, por eso están medios oscuros, pero eso sí, es casi como estaba en esa época. También los techos, fíjense que siguen con la misma tesitura de la pintura, los pisos lo mismo, y este es un ascensor histórico que cuando vinimos acá lo encontramos. El ascensor está en la actualidad, funciona normal bien, se habían traído tres en su momento, en el año 1925, este es uno de los que queda y otro donde antes le dije que estaba el diario de la prensa, que ahora es el Centro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora estaba abajo, pero no me había dado cuenta. Nosotros le pusimos un blindes para protección y por seguridad. Las normas nuestras de ahora no las mismas que hace casi 100 años atrás. La guacerí está todo hecha. Como los contrapesos, todo. La verdad que es una belleza. El que quiere pasar a verlo, sacarse fotos, filmarlo. ¿Hay alguno que tenga algún problema de que no pueda subir por la escalera, que quiere usar el ascensor? Me lo dice vos, ¿sí, no es cierto? Sí. Bueno, ahí tenemos una persona. Después cuando termine lo usa así, dale. Qué bonito. Terrible. Bueno, esto ya no se hace, es más, me parece que ya el roble tampoco se puede utilizar por la parte ecológica, así que ya no se van a hacer nunca más estas cosas. Pero lo van a ver porque les vamos a mostrar un video del reloj, tanto por adentro de las campanas como para sonar. Les van a dar una explicación, porque como no los podemos llevar. Es muy puntual. Excelente. Además, era muy importante que un edificio tuviera un reloj en esa época. Ahora es común, pero lentamente, y además que funcionara bien, porque se ponía en orden todo cuando sonaban las campanas. Mucha gente de la época seguramente no tenía y con eso se regularizaba. Pasá y puede subir dos personas más. Si alguien tiene interés de conocer, que se vendía, y lo demás subimos por la escalera. Yo me voy. ¿Quién más quiere pasar? ¿Vos? Thank you.
esas que hay de vitro. Thank you.
personal, como nosotros les enviamos. El presidente se sienta a la cabecera con los dos asesores de interés, de una de tres del otro, de los otros auditores generales. Y ahora, sigamos con la parte de inicial. Las paredes acá, quiero que se fijen, son totalmente de mármol. Y hay pechinas. Las pechinas son esas pinturas ovaladas que están entre la pared y el cielo raso. Y si la pueden apreciar, están los cuatro elementos del universo, que es el agua, el fuego, el aire y la tierra. ¿La alcanzan a ver? Son en pechinas más chicas y también con otras pechinas más grandes. Las principales son la del árbol de la vida, que está enfrente, y la pechina del árbol de la mente, de la muerte, contra frente. Esa también, cuando nosotros llegamos, había pintado banderas y pintado escudos. Tuvimos que sacarlos, gracias a la foto, lo volvimos a reproducir. Hay otras cuatro pechinas más que son por esos querubinis. Los querubinis son esos angelitos niños que tienen unos banderines y diplomas. Bueno, como saben, acá hubo que refuncionalizar todo el edificio. Wi-Fi, calefacción, sistema de cableado, todas cosas que no contaban su diseño original, y además de prevención, antiincendios y todo. Y desde aquí le hemos hablado de la parte edilicia, de nuestra querida sede que nosotros habitamos. Ahora le voy a pasar la palabra a la licenciada Mayra Otero, que le va a hablar de las funciones específicas de la Auditoría General de la Nación. Gracias.
proyectarlo. Ah, muchísimas gracias. Dale, espero que te haya gustado. Es demasiado.